llegó al complejo deportivo Juan Pinto Durán para congratular a la selección chilena. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, rindió un merecido homenaje a los bicampeones de la Copa América Bicentenario después de su reciente triunfo en Estados Unidos. Acompañada de la ministra del Deporte, Natalia Rifo, Bachelet llegó al estadio y se reunió con 6 jugadores, entre ellos Claudio Bravo, Gonzalo Jara, Jean Beausejour, Eduardo Vargas, José Pedro Fuensalida y Nicolás Castillo, más el cuerpo técnico y la delegación de La Roja. Que tenemos una selección que tiene una mentalidad ganadora a toda prueba, que tiene extraordinario talento, que trabaja como equipo, que sabe colocar lo fundamental por sobre lo secundario y que nos han permitido tener estos triunfos, primero la Copa América y ahora la Copa América Bicentenario. El encuentro culminó con una vuelta olímpica simbólica con la Copa Centenario en medio de flashes y la algarabía de los fanáticos. Después los jugadores y la delegación se subieron a un autobús para recorrer las calles de Santiago y recibir el efusivo cariño de los fanáticos. Con información de la oficina Santiago de Chile, Noticias Xinhua.